Hola, bienvenidos a la tarde. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos el gran honor de entrevistar a Emilio Abonrad. Anwar Emilio Abonrad Saliba es contador de carrera, pero en realidad yo podría decir que es un buscador, ¿no? Y ha tenido una gran carrera espiritual, ¿okay? Ha conocido a muchísimos sabios en el mundo, ¿no? Que han llegado a transmitirle a él diferentes maneras de trabajar con su ser, ¿no? Y con todo lo que se puede ver hacia fuera. He tenido el gran honor de conocerlo por algunos años, de trabajar con él cerca en cuestiones espirituales y ha sido realmente interesante su transformación, ¿no? Y bueno, hoy él nos va a platicar de su libro Reencuentro de mis encuentros, apuntes sobre mi camino espiritual. Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos y muchas gracias, Emilio, otra vez. Bueno, por favor, platícanos un poco sobre tu vida, quién es Emilio, ¿no? Y bueno, sobre este libro, ¿ok? Gracias. Bueno, esta es una historia de mi vida. Yo empecé desde muy chico, tengo memorias de que me interesaba lo que había más allá, el mundo de lo invisible. Siempre me interesó y siempre preguntaba el mundo de los ángeles, el mundo de los santos, el mundo de dónde está Dios. Siempre hacía preguntas en ese sentido. Y en mi casa, pues, había una instrucción religiosa fuerte. Fui criado en la Iglesia Ortodoxa griega y allí me desarrollé. Y hace cuando tenía 15 años más o menos, vino un archimandrita español, que era catalán, que vivió en Constantinopla, en Estambul. Y lo mandaron a México, y vamos a decir que ese fue mi primer maestro de todos mis encuentros en el mundo metafísico. Metafísico es más allá de lo físico, más allá de lo material, que tuve, que me empezó a abrir los ojos en muchos aspectos. Y allí empezó, digamos, el rodar de mi vida en el mundo esotérico. Cuando el esoterismo, pues, era algo críptico. Yo tengo ahorita 80 años, digamos, a los 15 tenía hace 65 años. Hablar de eso, pues, no era algo esotérico fuera de la religión, no era muy normal. Pero él era un archimandrita, un obispo ortodoxo español muy, muy abierto. Y, en fin, fue mi primer maestro. Y así, lo pongo en el libro, empezó este recorrer de maestro en maestro, de enseñanza en enseñanza, de tradición en tradición. Y eso ayudado por muchos viajes que he tenido, muchos viajes que he tenido, pues me ha permitido ampliar de una manera verdaderamente sustancial mi punto de vista, pues, de lo que hay después, o lo que hay ahora, pero no en este mundo material. Yo le llamo el mundo material, el mundo horizontal. Es un plano horizontal. Naces, te desarrollas, te acabas tu carrera, trabajas, te casas, tienes hijos, luego nietos, luego te mueres. Pero hay otro mundo más interesante, que es el mundo vertical. Tú no sabes realmente de dónde vienes. Pero sabes que naciste de una mamá tal año, tal día. Pero de ahí hacia arriba, que es el mundo vertical, no sabes, empiezas a sospechar que ese mundo no termina cuando estás despojado ya de tu cuerpo físico, sino que sigue y sigue y sigue. Ese desarrollo o esa evolución no se termina con el fin del cuerpo físico.
Y entonces eso, todo eso que fui descubriendo poco a poco a través de mi vida, pues lo traté de plasmar en un libro que fue escrito hace 10 años, exactamente cuando cumplí 70 años. Y pues mi punto de vista se ha ampliado todavía más. Wow, qué maravilla. Sí, del mundo, tratar de ser un poquito más explícito, mientras que el mundo horizontal o plano horizontal es lineal, el plano vertical es esférico, y en esta gran esfera cabe todo: ángeles, santos, duendes, todo lo que te puedas imaginar, pues es un mundo esférico, todo cabe. Entonces, ese es el mundo en el que ahora me muevo más. Claro, sigo estando en el mundo un plano horizontal, pero realmente mis metas y la gran meta que es llegar a esa paz que no tiene contrarios, es como llegar a la cumbre donde vas a empezar a otro desarrollo y a otra evolución. Dicen los budistas que cuando llegas y cruzas el río, y llegas a la otra parte del río, allí empieza otra vez una nueva evolución. Sea como sea, yo estoy seguro, ya lo sé. No me he muerto, no puedo decir lo que ya lo verifiqué, pero ya lo sé, por otras razones de tipo intuitivo, que esto no se termina acá. Sigue y sigue y sigue. Gracias por eso. Sí, has dicho muchas cosas que, bueno, pueden crear preguntas, ¿no? Sobre el lenguaje que utilizas, porque realmente no todos estamos familiarizados con ese mundo, ¿no? Con el mundo de los duendes o los ángeles, ese mundo vertical, ¿no? O algunos que viven más en el mundo de los ángeles no están tan familiarizados con el mundo del trabajo y el mundo material y el mundo de los nietos. Pero bueno, me gustaría que estaba leyendo tu libro y no, estoy fascinada con las historias que cuentas de los maestros, ¿no? Entonces, si nos puedes, o sea, no sé, contar más sobre los primeros maestros que te introdujeron a lo que fue este caminar espiritual. El maestro, tuviste que ir a Francia, ¿no? A despedir a un maestro que se murió, ¿no? Hace algunos años. Antes de eso tuve, yo fui miembro de lo que, bueno, yo tomaba en los 70 clases de yoga en la Gran Fraternidad Universal. La Gran Ah. Fraternidad Universal, que está en México también, la fundó Serge Raymond de La Ferrière, que era un maestro belga que vivió en la India y trajo su enseñanza a tres lugares de América, diciendo que era el nuevo triángulo de Occidente, que fue México, Lima y Caracas. Hizo un triángulo y México era como la parte importante. De repente él en los 50 desaparece y se quedaron. Yo ahí tuve mi primeras haciendo conocimiento de astrología, de filosofía hinduista, pues aprender algo diferente a lo que había aprendido desde chico, que era la religión cristiana, sino algo distinto. Y al mismo tiempo tuve también unos cursos, pues importantes. En aquel tiempo estaba muy de moda el control mental del doctor, se llama Silva Mind. El doctor Silva crea en los Estados Unidos, en Texas, el Okay. control mental, que fue muy interesante porque entonces esto aunado a la astrología y al estudio filosófico hinduista, más la meditación que empecé a estudiar ahí, más el yoga, pues sí, me abrieron un nuevo mundo. Ya después seguí conociendo más maestros. Yo tuve en 1990. Ya fue cuando empecé a entrar formalmente
a un estudio ya serio. Y digo serio porque había un maestro, y esto empieza porque fue un Y en el momento de mi negocio vida donde estaba donde hubo problemas de tipo fiscal y había una persecución de brujas y estábamos como escondidos un poquito y en mi caminar por el centro de la Ciudad de México, en esos puestos que hay en la calle donde venden libros usados, de repente había un libro que decía, En busca de lo desconocido, fragmentos de una enseñanza, en busca de lo milagroso, fragmentos de una enseñanza desconocida. Me llamó la atención el título, lo compré y empecé a leerlo. Como en la página 100, me metí, no se me olvida, a un café de esos de chino que había ahí en la calle Tacuba, empecé a leerlo y ya no pude despegarme del libro porque decía yo, esto yo ya lo sabía, pero nunca lo había visto escrito. Y entonces me encuentro un papelito que decía, por tu bien y por mi bien, si eso te interesa, márcame. Wow. No, ay, qué miedo, ¿no? Sí. Pero seguí leyendo, ya como a la semana, marcaba y remarcaba y estaba yo realmente asombrado de todo lo que yo ya sabía, pero que nunca lo había visto escrito. No, no es que lo supiera, lo suponía, lo sospechaba. Y entonces, llegó a como la página 360. Ya como dos terceras partes del libro y otro papelito. Si ya llegaste hasta aquí, quiere decir que esta enseñanza te interesa. Y era la enseñanza del señor Gurdjieff y del señor Uspensky, que se llama Cuarto Camino. Claro. Entonces le hablo, dije, no, sí debo hablar. Ya le marco y fue muy simpático porque le dije, ¿ya quién? Ya que pues, Emilio, y quería ver, pues, platicar contigo, ¿dónde estás? Digo, mira, estoy por Tláhuac, no, el periférico en aquel entonces, en el 90, no llegaba hasta Tláhuac, había que entrar por Iztapalapa, era una verdadera hazaña llegar a ese lugar. Era un edificio de interés social. Dije, oye, se llamaba Jaime, ¿no podemos vernos en un lugar más céntrico? Sí, digamos, un Sambors, por. Me dice, mira, muchacho, se me dijo, mira, chamaco, no, mira, chamaco, tú no estás listo para esto. Y me cuelga. Dije, no, pues, ¿cómo? ¿Cómo? Ya le vuelvo a marcar. Dije, no, ¿por qué me colgaste? Pues. Era una sugerencia. No, pues dice, ¿quieres venir el domingo? Dime si vienes. Esta es mi dirección. No había como ahora que hay el Waze y esas cosas. No, a ver, en un día rojo y buscar cómo llegar. Era una toda una hazaña. Bueno, pues, ya total, llegué y sí. Ahí fue, digamos, mi primer maestro formal en 1990 ya, porque nos veíamos dos veces a la semana y cada reunión era de 3 horas. Yo y era muy chiquita porque eran 5 o 6 estudiantes. Nos juntábamos a través de una mesa, era un departamentito de interés social, lleno de libros, lleno hasta telarañas había. Y tenía un perro que se llamaba Antifaz que. Cuando llegué con el ladrón, le digo, ya no ladres. Y me dijo, tienes un problema durísimo. Le dije, sí, lo tengo. Bueno, o sea, cuando salí de ahí, sentí la paz. Dije, ah, caray. Pero esa paz se fue como al día siguiente ya no la tenía. Entonces ya ansiaba que llegara el miércoles que tocaba, porque dije, yo quiero sentir esa paz otra vez. Y fui otra vez miércoles y sentí otra vez la paz y era como tomar gasolina y así de paz en paz mi problema se fue disolviendo.
Fue maravilloso, estuve con él 4 años. Él fumaba cigarro tras cigarro, 4 cigarros, 4 cajas al día. Se murió a los 62 años y me quedé huérfano de maestro. Entré a la escuela de Robert Burton y así fui en la Fellowship of Friends. Y también tuve la posibilidad a través de mis clases de yoga. Yo seguí con el yoga, he seguido hasta ahora. Yo llevo 50 años haciendo yoga, ahora ya lo hago solo, pero antes sí iba con un maestro. Este maestro francés nos introdujo a un maestro que se llama Arnaud Desjardins, ya murió en el 2010, que era un maestro que lo veías brillar y nomás que no lo podías ver muy seguido porque venía una vez a México, una vez al año a México, nos íbamos cuando se podía. Una vez él estaba cerca de Lyon, en Francia, como a 4 horas de París, tomábamos un tren y luego un automóvil. Total, a veces lo veíamos 2 veces, a veces una vez al año. Ese fue Arnaud Desjardins, se muere. Ese es muy, muy famoso, Arnaud Desjardins, escribió muchos libros. Él es de la línea, él estuvo estudiando en Francia con los grupos Gurdjieff, con Madame de Salzman, 14 años, pero luego se fue a la India y ahí conoció a su maestro en vida y ya se siguió con él y luego se puso un ashram en París, no en París, cerca de París, en Francia, y así. Luego vino a México a través del maestro francés de nosotros de yoga. Y el yoga ha sido una parte bien importante de mi vida. Me ha servido mucho en la meditación, en la respiración, en el conocimiento de lo superior, porque cuando estás en un estado de quietud, de total quietud, conectas con lo superior. No tienes remedio. Llámalo lo superior, llámalo influencia ser, cósmica o celeste, o llámalo lo que está por encima, lo celeste, los dioses, los ángeles, el Espíritu Santo, el reino de los cielos, lo que quieras, el nombre es lo de menos. El hecho es que conectas con lo superior. Y cuando verificas que conectas con lo superior, ya no hay más dudas. Se acabaron las dudas y ya sabes que sí existe lo superior. Me llamó la atención en tu libro, por eso te preguntaba por ese maestro de yoga de Francia, porque justo haces la descripción en tu libro y dices que no querías ir o sea, te llamaron y te dijeron que, o sea, o te enteraste que estaba muerto, que acababa de morir y que podías ir a su velorio, ¿no? Pero tuviste que meditarlo y no querías salir, no querías empacar y hacer un vuelo, tomar el tren, ¿no? Y hacer todo ese viaje, ¿no? O sea, como que estabas en esa lucha interna. O sea, ¿cómo te decidiste? A mí eso me llamó mucho la atención porque dije, Sí. bueno, ¿qué es lo que tuvo que vencer Emilio en ese momento, no? O sea, para llegar y estar ahí. Muy interesante. En ese viaje pasaron cosas muy extrañas. La primera, que mi parte intelectual le dijo a mi esposa Lourdes: ¿sabes qué? No vamos para ir un día y regresar los 3 días. Está muy matador. No, vamos. Eso fue hace 13 años. De repente yo tengo un lugar de meditación, que es como una especie de altar, ahí medito, hago oración, ahí hago algunas posturas de yoga. Es un lugar en mi casa que nomás es mío para eso. Me puse en un estado de quietud y saliendo, eso fue de arriba, o sea, no. Se suprimió el centro intelectual con todos sus obstáculos. Se suprimió. Salí de ahí y le dije a Lourdes: vámonos. De una vez, los aviones, bla, bla, bla. Saliendo de ese cuarto, y salimos ese mismo día, porque el vuelo salía en la noche, muy tarde, todo lo logramos. Llegamos a París al día siguiente, tomamos el tren al avión, después. Y lo tenían a él en la parte donde él recibía a sus estudiantes.
enflibado, pero allí en Francia, por una, como una plancha de refrigerada, estaba acostado y era muy grande, entonces los pies se le salían de la sábana y de la plancha, apenas podía. Bueno, entonces entrábamos por grupitos, porque vinieron de todo el mundo, gente de todo el mundo, a despedirnos, al funeral. Y nos tocó subir a Lourdes y a mí 3 veces. La primera, te ponían alrededor de él, a mí me tocó hincado, sentado en el piso, alrededor, y yo veía en total silencio todos, pero a mí me tocaron sus pies, así, enfrente de mí. Y era un silencio, de veras, con la energía de él, más el silencio. Y en ese momento me entró la necesidad de tocar su dedo gordo. Sí. Y lo más extraño es que nadie notó que lo toqué. Lo toqué un rato. Solté así muy suavemente y bajé la mano. Estaba enfrente de mí, el dedo, los pies. Y en ese momento se abrió una conexión que. Todo tiempo que lo conocí vivo, nunca tuve la conexión que tuve con él ya sin su cuerpo físico. Hasta la fecha tengo una conexión con él. Está, no está en su cuerpo físico, pero ahí está, ahí está, ahí está. Entonces la conexión con él fue maravillosa. Él, en la noche, en esa noche, iba a haber un funeral de despedida, donde en un salón muy grande habíamos unos 300, 400 estudiantes alrededor del féretro, y vino una sheikha. Sheikha es una, como los sheiks de los sufis, que vive en Estambul con su hija, porque lo conoció una vez y se abrazaron y se supieron todo uno del otro sin nada. Tenía apenas unos años de conocerlo. Y se hicieron, había una relación de amistad espiritual, que es a nivel del mundo horizontal, no se entiende, porque es silenciosa, no necesitas hablar, simplemente la tienes. Y entonces de repente en medio del funeral empieza ella, pues, musulmana, empieza. Alá, 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 y luego se le unen unos cuantos más. Alá, Alá, y luego todos los 300 al unísono. Alá, y era un Alá que lo sentías una energía en todo ese lugar. Y entonces la hija se para. Y entonces entre todos los visitantes había un piel roja, o sea, un indio americano que traía su tambor y empezó a tocar el ritmo del Allah, Allah, tocaba el tambor, y había otro hinduista que tenía un instrumento de cuerdas así de esos grandes que están como en el piso, y entonces entre el tambor del indio americano, el instrumento del hinduista, más la sheja sufi, con el canto de Allah repetido, se empezó a hacer una energía. Hasta dije yo, en un momento, este va a resucitar ahorita, habló con esto. O sea, dije, no cabe duda que influencia sea o superior o Dios, como quieras llamarlo, me arrancó de mi mentalidad de que tengo muchas cosas que hacer, no puedo viajar ahorita, porque me iba a dar ese premio maravilloso que viví de tocar su cuerpo, bueno, su dedo gordo, y de ese funeral. Y al día siguiente ya lo llevaba, al día siguiente llegaron mucho más, y eran en un jardín enorme. Era el campo prácticamente, habíamos unos 800 o 1000 personas, no sé cuántos. Y se hicieron
unos funerales, hubo quien cantó, una nieta de él cantó la Ave María, hubo discursos de sacerdotes que lo conocían, de budistas, que lo, él era, tenía amigos en todos lados. La Sheikha, especialmente, también llegó un sufí musulmán de, bueno, sufí, todos son musulmanes, uno de Marruecos llegó también. Y fue maravilloso porque de repente el cielo estaba hermosísimo y algunas figuras en el cielo. Ya desde la noche ya se sentía algo raro cerca de la luna, alrededor de la luna, y al día siguiente un cielo despejado con unas nubes, pero las nubes haciendo formas. Dices, bueno, esto es sobrenatural. Pues. Ya lo llevaron cargando, él había decidido dónde iba a ser enterrado, porque a los grandes santos, a los grandes sabios, de verdad, no se les incinera, se No, les entierra sabía eso. Ah, okay. el cuerpo entero. Y Okay. hasta la fecha van en peregrinación allá a ver a la tumba de él. Bueno, ya me extendí. ¿Él era de qué tradición? O sea, ¿seguía el sufismo, no? ¿O qué tradición era? ¿O el yoga? ¿Era el yoga? Era, la tradición se llama Adhyatma Vedanta, es el Vedanta. Vedanta, Se okay. cuenta la parte dentro del hinduismo, pues hay muchos canales o muchas líneas. Hay la línea monista, monista es decir, que no es dualista, es de la unidad y hay del dualismo de la Brahma, Vishnu, Shiva y Shiva y sus crean el creador, el destructor, el mantenedor. El creador y sus criaturas es la dualidad, el dualismo hinduista. Y hay también el monista que dicen todo es una sola cosa, Dios está en todo, que es el caso del Vedanta y está basado en los Vedas. Y ha habido muchos grandes maestros en el Vedanta, pero es una línea no tan numerosa en seguidores, porque es, a diferencia, es muy parecida, más parecida al budismo zen, porque en el hinduismo pues, hay muchos dioses, hay mucho folclore y mucha cosa que al pueblo, al nivel exotérico, al nivel horizontal, le fascina. Pero el nivel esotérico es muy distinto. Mira, hay un poeta inglés que se llama poeta y pintor famosísimo desde el punto de vista esotérico, se llama William Blake. William Blake decía, todas las religiones son una, pero ¿en dónde? En la parte esotérica, no en la exotérica del exterior. En el exterior se puede estar matando. Mi religión es la verdadera, la tuya no sirve. Pero en el esotérico, todas son la misma. Puede ser sufis, puede ser budista zen, puede ser un adhyatma vedanta de los hinduistas, puede estar en un monasterio de Monte Athos con los monjes ortodoxos, puede estar en un monasterio católico de los cistercenses que no hablan durante un año, puede estar en el lado esotérico, todo, todo, todo es uno. Y en la cábala judía, la parte esotérica del judaísmo, la cábala, pues puede estar en todos esos lugares, todo eso es lo mismo, es una sola religión. Pero cuando entras a las formas y a los conceptos donde está atado el mundo horizontal, te puedes matar por eso. Pero por último, para cerrar, ¿por qué recomendarías que alguien más lea tu libro? ¿Por qué recomendarías que alguien más lea tu libro? O sea, ¿qué es lo esencial que alguien puede, aunque lo hayas escrito hace 10 años, ¿no? Aunque pasen 20, 50 años, ¿por qué crees que este libro pueda ser de importancia para otras personas? Sí, tienen algunas partes de cultura religiosa que pues, podrían haber no estado, pero están. Pero la parte de la enseñanza,
que es la segunda parte del libro, te va a permitir a ti y a cualquiera que lee ese libro, indiscutiblemente ser mejor persona. No tienes que creer nada, nomás de lo que poco que puedas comprender o mucho que puedas comprender, tú o quien lea ese libro va a ser una mejor persona y va a tener más paz y va a tener menos miedos. Y eso, la vida, con eso tienes para ganar muchísimo, tener menos miedos. Entonces, si hay alguien de los que te siguen o algo que quiera el libro, yo con todo gusto, si tiene alguien verdadero interés, hasta se lo puedo regalar, si es que verdaderamente hay interés. No me quedan muchos. Yo mandé en ese tiempo 1.000 libros, me quedan como 80. Okay. Pero si hay alguna persona verdaderamente interesada en el tema, y realmente ya ahorita ya lo que vale el libro ya es lo de menos. Yo estoy dispuesto todavía a soltar unos 10, 15 libros más y después ya dejar. Veo tu escultura que está ahí, que es como un símbolo del infinito, esa blanca que está ahí. Esa Sí. escultura. ¿Eso representa el mundo vertical Es el para ti? infinito, exactamente. Ah, okay. Sí, es que yo sí, claro, ya. Es el infinito. Esto lo hizo un escultor que vive en Cuernavaca y un amigo mío me lo regaló. Porque sabe que me gustan esas cosas. Está maravillosa, Es como algo. decir, no, la vida no se termina aquí. La vida sigue y sigue y no tiene fin. Ah, chao, chao, Bye. bye.